Ok, ahora les traigo cómo flashear un Huawei o cómo instalar el firmware correcto sin dejarlo muerto. Ok, el procedimiento no lo voy a hacer, solamente les voy a explicar cómo hacerlo porque ahorita no tengo un celular en mis manos, pero lo voy a hacer para aquellos que briquearon su Huawei o se les queda en el logo y ya no saben qué hacer. Ah, pues para ellos es este video. Para los que lo quieren actualizar, no más por actualizarlo, o quieren hacer otras cosas, no se los recomiendo. Este video es para los que tienen atorado su Huawei en el inicio, o quisieron hacer una modificación de algo y ya no avanza. También es para los que les deja entrar el modo Fatboot, porque ocupamos el modo Fatboot para poder flashear correctamente nuestro Android. También hablaré de cómo degradarlo correctamente, ¿okay? Bueno, empecemos. Aquí tenemos una captura, flasheo correcto para un Huawei, ¿okay? Que ocupamos el firmware o alguna actualización con su misma compañía. Ok, tendremos que fijarnos bien en nuestro dispositivo en caso de que prenda. Si no prende, tenemos que recordar nuestra compañía, qué compañía tenía. Ya teniendo la compañía, buscamos un firmware. Ya ahorita hay muchos firmware gratis en Google. Ahí lo buscamos y bajamos de la compañía que tenía nuestro Android o celular. De esa manera podremos hacer el trabajo correcto con la herramienta que les enseñé ahorita, ¿okay? Pero ocupamos que entre en modo Fatboot o modo descarga. En algunos Android ocupamos a fuerzas herramientas originales para poder sacar el modelo correcto, pero de todos modos con la compañía es más seguro flasharlo que con el modelo, porque teniendo el modelo correcto, pero si no sabemos la compañía, podemos meter otra compañía equivocada y podemos dejar el teléfono briqueado. Ok, ojo en eso. Ok, aquí firmware o actualización con otra compañía, no. Lo que les decía, si metemos un ejemplo, si tenemos una compañía aquí y bajamos otro firmware de otra compañía y queremos ponérselo a nuestro Huawei, lo podemos briquear o lo podemos dejar que ya no arranque, y para recuperarlo ocuparemos hacerle un test point. O en español se llama punto de prueba, que tenemos que abrir el dispositivo o el celular y buscar un test point cómo hacerlo. Ahí he subido videos de algunos Huawei cómo hacer el test point, ¿okay? Ahí les voy a dejar el link abajo. Así que ahora para degradar un Huawei que ocupamos, degradar con su misma compañía, sí. Tiene que ser la misma compañía que tenía. Tenemos que buscar un firmware. Degradar con otra compañía, no. No le podemos degradar. Si yo tenía un Huawei con una compañía y me acuerdo qué compañía era, solo que se queda en el logo, degradarlo con otra compañía, no. Si no hay la misma compañía, nos estaríamos arriesgando a dejarlo peor el celular. Ok, ojo en eso. En algunos dispositivos, ahorita no voy a mencionar la marca, pero en algunos dispositivos sí puedes meter otras compañías y no le pasa nada, ¿ok? Así que ojo con eso. Pero es recomendable agarrar correctamente el modelo o compañía y con eso podemos degradarlo, no pasará nada. Ahora sí, si tienen dudas me pueden preguntar, solamente les explico que dejen claro la falla que les está ocasionando el dispositivo
ahí en el comentario para poder yo responderles rápido sin tener que estar adivinando qué es lo que les está pasando, ¿ok? Les vuelvo a repetir, yo no voy a hacer el trabajo porque no tengo un celular aquí en la mano, pero les voy a decir el método, les voy a decir el método cómo plancharlo correctamente. Ok, aclaro, también va a servir para quitar FRP o cuenta Google de este Huawei. Este video es especialmente para este Huawei, es un Huawei i9 2019, modelo es el JKM-LX3. También sirve para downgrade, degradarlo. Pondremos bypass o FRP sin necesidad de realizar el test point, ¿okay? Sin necesidad de abrir el celular para hacer el test point. Para eso ocuparemos flasheo o degradar el i9 2019. Lo podemos hacer mediante el Sigma. Aquí están las cajas que ocuparemos originalmente, ok. Solamente es la Sigma o con EFT. Esta herramienta la tenemos en el video, pero es una versión más abajo, no trae una función que ocuparemos. Así que solamente los que tengan las herramientas originales podrán. Bueno, ocuparemos la DC Bionis. O no sé si funcione, pero también con una SD card podemos recuperarnos nuestro dispositivo. Ahí en un video les muestro cómo hacerlo, cómo meterlo el archivo en una SD card. Pero no sé si funcione degradarlo, que lo pongamos aquí. Al parecer, a lo mejor sí puede funcionar, no lo he probado. Lo ponemos en la SD card. Ponemos el dispositivo. Bueno, después les explicaré eso. Ahorita solamente hablaremos de un programa, pero en caso de que no sepan, les dejaré unos videos cómo actualizar un Huawei con una SD card. No importa las versiones, ahí les dejaré el video, todas es lo mismo. Bueno, seguimos. Aquí tenemos los archivos que ocuparemos y como dice Huawei Flash o FRP última seguridad. Aquí les voy a dejar tres partes subidos por mega. Ya saben cómo brincar la publicidad, ya les he explicado ahí en los videos. Son estos dos. Aquí está el update y el customer. Este es para la FRP, pero si solamente lo queremos recuperar de un brick, ocuparemos este. Este no lo vamos a pulsar, solamente ocuparemos, a ver, y lo tenemos, aquí está uno, y aquí está el loot day, aquí está el otro. Este nos servirá para el FRP, pero este estábamos tratando de recuperarlo, que se me ha quedado en el logo. Tengo estas dos herramientas, empezaremos con esta. Esta ya la subí, ya les dejaré el link, esta todavía no la he subido. Tengo una versión más viejita, pero esta un poquito más reciente. Bueno, vamos a abrir esta. Saben qué hacer cuando vamos a ejecutar este tipo de herramientas. Protección en tiempo real, lo deshabilitamos. Ustedes en su Windows Defender o en algún antivirus, una vez ya deshabilitado eso, administrador. Ok, veremos aquí, muy sencillo. Como dice, update app. La unidad de app aquí está, buscamos donde la tenemos, la tengo aquí está, abrir esta, abrir. Ok, ya tiene el dispositivo, lo conectamos en Fatboot. Ya les voy a dejar un video cómo hacerlo si no saben, o les explicaré rápido. Dejamos presionado volumen abajo, estando el dispositivo apagado, y conectamos el cable. Y solo el dispositivo entrará en modo Fatboot. Una vez teniendo el Fatboot, le damos aquí reescribir. Yo pues, no lo tengo conectado. Aquí dice, les voy a explicar aquí, bueno, aquí les voy a decir que para qué es. Bueno, lo voy a ver aquí que sucede. Como no tengo nada ahorita, dice extrayendo el update file. Pero como no tengo nada conectado,
o a trabajar. Ok, si no les funciona el modo Fatboot, hay que meter el dispositivo en modo descarga. El Huawei sirve para varios Huawei. Ok, o con eso el modo descarga. Si no saben cómo, no me acuerdo si tengo un video ahí. Si no, les hago un video cómo hacerlo. Aquí dice que seleccione el firmware de la placa o el foiler. Okay. Este es el otro tipo de firmware, no es el WinData. Okay. Este es otro tipo de firmware. Recuerden que este WinData también lo podemos meter en una micro CD formateada en FAT32. Y lo metemos ahí, lo pasamos. Solo el archivo este. Como vieron, ya los trajo todo el firmware. Aquí está. Ocuparemos para pasar en la micro CD sería este. Este lo pasamos en una micro CD vacía, formateada en FAT32. Y ahí tengo unos videos cómo hacerlo. He trabajado en otro Huawei, ok. Así que ahí, para que sepan. Bueno, ya has traído aquí. Y ya podemos seguir con el procedimiento. Solito lo tiene que cargar todo. Ok. No tengo dispositivo conectado. Vamos a... De hecho aquí también, aquí podemos crear el firmware de la placa. Aquí dice crear. Es para sacarlo de nuestro Huawei. Antes de hacer experimentos o cualquier cosa, podemos darle aquí. Pero después les explico cómo hacerlo. Ahorita estamos trabajando en recuperar nuestra Huawei que se queda en el logo. O queremos quitar AFRP, pero ocupamos una dongle o voz original, ¿ok? Ahora vamos a hacer el segundo método, que sería con esta dongle, es la EFT. Yo ya la instalé, ahí se las voy a dejar. Les voy explicando el video cómo instalarla. Tengo una versión un poquito más vieja, ya hay en un video, pero esta es un poquito más reciente. Esta también trae para actualizar nuestra Huawei. Si no contamos con una micro CD o no nos funciona, estas herramientas es para hacerlo modo más forzado. Nos vamos aquí rápidamente, nos vamos a nuestro Huawei y aquí, como dice, seleccionar la app, lo buscamos donde lo tenemos. En mi caso aquí está WinData, aquí está, abrir. Aquí lo está cargando. Aquí, como están viendo, aquí aparecen los archivos donde también aparecen. Con esta herramienta podemos hacer más cosas. Es la B.1.4.1, la que subí anteriormente, es la termina con 4.0. esta es un poquito más reciente, solo que no he hecho un video como ahí la voy a hacer, cómo instalarla y explicar también las funciones. Ok, una vez teniendo ya todos los archivos, ok, ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todo lo que está aquí ya para empezar el flasheo. Le vamos a dejar presionado control del teclado y presionamos A. Permítanme un poquito otra vez. Control y presionamos A. Soltamos. Tenemos todo seleccionado, ok. Vamos a darle aquí. Dice que conecte
mi celular o mi Android en modo fast boot, vamos a apagarlo y dejar presionado volumen abajo y vamos a conectar el cable. Ahí la herramienta empezará a cargar todos los archivos que seleccionamos a nuestro celular o a nuestro dispositivo, ¿ok? Yo no voy a hacer pruebas porque no tengo el equipo, pero esto es para los que tienen su equipo, se les queda en el logo, o que prende y se apaga, o ese tipo de cosas, ¿ok? Y ya les expliqué cómo actualizarlo o flasharlo correctamente, y cómo bajar su firmware correctamente, y cómo degradarlo correctamente, ¿ok? Al inicio lo expliqué. Bueno, aquí estaríamos acabando el video. Les explicaré poquito. Aquí estaremos acabando el video del flasheo, ¿ok? Ahora les explicaré poquito cómo quitarle la cuenta Google o FRP a nuestro Huawei con el que estábamos hablando. Ya este lo voy a detener. Miren la versión que tenemos aquí. Ocupamos una versión más reciente para poder quitar la cuenta Google o FRP, ¿ok? Vamos a hacer rápido para que no se vea muy largo el video. Ok, una vez terminado ya el flasheo y si todo salió bien, ya lo configuran, ponen su cuenta y lo inician normalmente, ok. Pero los que no se sepan la cuenta, vamos a ocupar, como les voy a repetir, doble o voz original. Y si no, van a probar esto a ver si les funciona. Una vez haber terminado el flasheo, estamos trabajando con el Huawei i9 2019, aquí está el modelo, flasheo o FRP, última seguridad, ok. Una vez terminado el flasheo, se van a ir a dos, hacer un hard reset. Les dejo un video cómo hacer un hard reset a este dispositivo o entrar en modo fastboot. Ahí miran el video y les dejo abajo. Ok, 2, hard reset. 3, vuelven a entrar al modo recovery y seleccionan modo o safe mode. Luego de ahí va a entrar el dispositivo, va a cargar normal en este modo, se van a ajustes, luego a sistemas. 6, en restablecimiento. 7, restablecer todos los ajustes. Y 8, reiniciar el equipo. Y 9, ya queda 50, ok, ya entraría normal el dispositivo y 50 Google. Si no les funciona este método, entonces si van a ocupar una doble voz original, les voy a explicar por qué. Quitan las herramientas que ocuparíamos originalmente si no les funciona, ¿okay? Nosotros estaríamos trabajando con esta, con la EFT, pero están estas otras, estas mismas, pero nosotros trabajaríamos con estas y les mostraré una foto que lo que harían. Aquí está. Como ven, aquí estamos trabajando con FT Dongle B2.7. Nosotros abrimos la herramienta, pero es la herramienta, una versión más vieja. Bueno, déjenles muestro otra captura más clarita. Aquí la tenemos, solamente que se cambió la carátula. Aquí está. Aquí saldríamos Huawei. Aquí está este método. Y luego nos vamos a ir ahí donde fuimos, donde dice Udate. Vamos a hacer el flasheo otra vez desde el principio. Esto es para cuando, por si no les funcionó la FRP o cuenta, esto ocupa la doble original, las voz que les mencioné, a
agarrarían esto. Y luego van a agarrar este archivo. Aquí está, se vuelven ahí, lo agarran. Sería este. Sería este. Este y este. Los demás archivos fue porque se extrajeron cuando hice el flasheo o la aplicación. Solamente agarran este y este. Ok, una vez seleccionados los archivos, ponen el modo en Fatboot y le dan flash. Una vez que termina el procedimiento, ya sea con la voz o doble original, termina el procedimiento, se van a ir a los pasos, otra vez a estos, y lo mismo que expliqué ahorita lo hacen todo igual y ya quedarían 50 Google. Ok, voy a abrir esta herramienta. Esta no trae una función que trae esta función que hice aquí. Esta sí la trae. Esta, la de custom files, no la trae. Ok, ojo en eso, no la trae porque es una doble con crack. Sabemos que no vienen con algunas funciones y es una versión más vieja. Esta herramienta también no viene esta función. Esta sé que pongan abusados o no sé, no la he calado, pero a lo mejor solamente flashando el loop date y hacen los pasos que les expliqué, puede funcionar. Ahí le checan. Esta es una herramienta con crack, vuelvo a repetir. Y como ven, es otra versión. Aquí está. Esta es la B2.7 y esta es una versión más vieja. Le damos donde mismo. Aquí está Huawei. Como ven, aquí solamente me aparece así, lo que expliqué hace rato. Aquí están los dos archivos que ocupamos, pero solamente me deja agarrar este. Abrir. No tiene donde poner el otro, a lo menos que lo pongamos aquí. Probemos, pero ya no quiero que salga muy largo el video. Bueno, aquí hemos acabado el video de cómo flashear un Huawei correctamente, o cómo recuperarlo, o cómo quitar la FRP o cuenta Google con voz original. Ok, aquí acabaremos el video.